Herida de injusticia. Experimentar la inequidad es el peor enojo de quien tiene herida de injusticia, y es posible identificar a quienes la han vivido en su niñez al observar las reacciones desproporcionadas y neuróticas ante alguna situación injusta. Todas las personas en algún momento hemos vivido o presenciado situaciones injustas. Sin embargo, a quienes tienen la herida, les es imposible lidiar con ello, y sus reacciones tienden a la autodestrucción. Una de las características más importantes es su gran temor a equivocarse y su tendencia a buscar la perfección, lo cual les trae mucha frustración, y su gran reto para sanar es buscar la flexibilidad y la humildad. Su principal conducta es la rigidez. Intentan ser muy fuertes y proyectan fuerza y poder. Fanáticos del orden y de conducta perfeccionista, solo confían en sí mismos y les cuesta tomar acción. Les gusta dar órdenes y dirigir. Justamente es lo que quiero, suelen decir. Exactamente es lo que debes hacer. Creo que es justo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esa es la manera de comunicar más común. En esta herida de injusticia se requiere trabajar su desconfianza y su rigidez mental, generar flexibilidad y confianza hacia los demás es su mayor reto. Desafortunadamente, cuando nos negamos la oportunidad de trabajar en la sanación de estas heridas, estaremos repitiendo patrones conductuales enfermos que a nosotros nos dañaron en nuestra niñez, y de forma inconsciente se perpetuará el círculo vicioso del cual hemos huido, dañando ahora a nuestros hijos, o nuestra pareja, o nuestros amigos. Y claro, no te preocupes, de alguna manera es completamente normal porque no estabas consciente. Las heridas se muestran en nuestra comunicación llena de chantajes, manipulación y control, afectando así nuestra calidad de vida y nuestra relación con ellos. Sanando la herida de injusticia, el progenitor a trabajar es del mismo sexo. Tus características: rígido como negro o blanco, ordenado y compulsivo, autoexigente y perfeccionista. Quieres ser buena persona. Eres duro contigo misma y con los demás. Enfermedades más comunes: cuestiones musculares, contracturas, todo en itis, gastritis, colitis, vaginitis, toda la inflamación. Vista deficiente, tienes problemas con los ojos. Emoción adictiva, el enojo y la ira. Tu cualidad mayor: confiable, ordenado, puntual, trabajo estructurado y ordenado. ¿Cómo sanas? Siendo flexible, aceptándote a ti mismo y a los demás tal y como son, expresar tu emotividad y ser libre, mental, física y emocionalmente. En la herida de injusticia, tu mayor temor es la frialdad. Las herramientas que puedes obtener es ser humilde, descansar y relajarte. Aprendizaje: ser compasivo contigo y con los demás, ser generoso, sentirte relajado. Tu cuerpo suele ser rígido y erguido. Las personas con esta herida hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones cuadradas,
posiciones polarizadas como lo bueno y lo malo, suelen estar en los extremos y les cuesta mucho trabajo adaptarse. Los venenos son competir y compararte, autoexigirte rígidamente, sueles estar rígido, criticar a los demás, vivir en el deber. Tus antídotos: permiso de equivocarte, hacer actividades que realmente disfrutes, tener espacios con niños o animales, que son tu mayor ejemplo de compasión y de amor incondicional. Te aceptan tal y como eres. Bailar, cantar, cultivar un arte, permitirte las emociones que surjan y aprender de ellas. Ser respetuoso, respetuosa y poner tus propios límites hasta donde puedes llegar. Ahora comenzaremos con la meditación. Busca un lugar tranquilo, siéntate en una silla, procurando tocar el suelo. Estira la espalda, coloca la lengua en el paladar, justo donde nacen los dientes. Coloca tus brazos en las piernas con las palmas hacia arriba y cierra los ojos. Inhala y exhala. Observa cómo es tu respiración. Ahora imagina si eres hombre a papá y si eres mujer a mamá. Recuerda cómo era, su semblante, cómo vestía, su aroma. Lo que logres recordar está bien. Ahora, si eres hombre, papá irá recorriendo las calles, principalmente la calle de tu infancia, contigo. Y si eres mujer, mamá irá contigo. Recuerda cómo era la calle de tu infancia. Quizá haya edificios o había casas.
Vas recorriendo las puertas hasta llegar a tu puerta. Aún no entres. Obsérvala. Observa cómo es antes de entrar. Ahora papá o mamá te esperarán afuera. Y tú poco a poco entrarás. Se abre la puerta y vas entrando. Ve caminando lentamente. Observa las paredes, los muebles, si hay cuadros. Poco a poco ve recorriendo las habitaciones de tu casa. Recuerda cómo era estar ahí de niño o de niña. Date tiempo para recordar qué sentías. Y date cuenta qué sientes en este momento al recordarlo. Si percibes algún pensamiento, algún sentimiento, algún aroma. Ahora ve al lugar donde más te gustaba estar de niño o de niña, en la casa. Y ahí te darás cuenta que hay un niño o una niña, de acuerdo a tu sexo, que tienes entre 6 y 7 años. Obsérvalo, obsérvala. Recuerda tu cabello, tus zapatos, cómo vestías, si tenías algún juguete, una mantita, o si no traías nada. Esa niña o ese niño te ve y te sonríe. Acércate. Siéntate a su lado. Y con todo el amor, abrázala o abrázalo. Es posible que la niña o el niño tengan ciertas resistencias. Está bien, sin forzar. Si lo puedes cargar o si la puedes cargar sobre tu regazo, es perfecto. Aquí lo especial es que le des un gran abrazo. Acaricia su cabello. Y dile, niña hermosa, te amo. Niño hermoso, te amo. Eres extraordinario. Extraordinario. Estoy orgullosa de ti. Orgulloso. Brillas y te amo por ser quien eres. Reconozco todo tu esfuerzo. Te creo. Y vengo a decirte que te amo por lo que eres. Eres bendecido, bendecida. Y quiero contarte algunas cosas para que te sientas tranquila, tranquilo. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es ser feliz. Eso es todo. Ese es el secreto entre tú y yo.
Cumplir deberes está bien, solo recuerda la verdad. Disfruta de hacer las cosas, las actividades. Permítete disfrutar de cada momento por el resto de tu vida. Se vale enojarse, se vale sentirse triste, se vale no querer hacer las cosas porque no te gusta o porque no te nace. No te contengas cuando así suceda. No pretendas controlarte. Conéctate con tu cuerpo sintiéndolo. Si tienes ganas de dormir, duerme. Si tienes ganas de jugar, juega. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de comer, come. Si tienes ganas de caminar, camina. Es perfecto lo que hagas. Te amo por lo que eres. Recuérdalo siempre. Ahora abraza a tu niño o a tu niña. Dale un beso en la frente y bendícelo o bendícela. La niña o el niño se va jugando, saltando, corriendo. Se siente feliz de que hayas ido a verlo o a verla. Ahora sigue en ese lugar y visualiza esa máscara de rigidez y dile: gracias, hoy comprendo el para qué has estado y estás algunas veces. Te acepto y te reconozco. Es momento de darme permiso de ser flexible, de fluir, de ser compasiva conmigo y generosa conmigo y con los demás. Que no tengo que ser perfecta o perfecto, que puedo equivocarme y está bien. Me doy permiso de expresar lo que siento, de sentir lo que está presente sin reprimirlo. Es posible que vuelvas a aparecer. Y está bien. Hoy la diferencia es que estoy consciente de que aparezcas. Ahora, poco a poco, vete despidiéndote de tu hogar. Sal de ese lugar. Agradece y despídete. Al salir de casa, estará papá o mamá. Tómalos de las manos. Dile gracias. Dale un beso o un abrazo. Dile, te amo y te bendigo. Te acepto como eres y sé que es perfecto lo que hiciste. Solo hiciste lo mejor que podías con lo que sabías y te lo agradezco. Honro tu vida. Gracias a ti yo tengo vida. Y visualiza cómo poco a poco se va.
Ahora, poco a poco, vas saliendo de la calle de tu infancia hasta el lugar donde hoy estás presente. Es el lugar que escogiste, que es cómodo y tranquilo. Hazte consciente del lugar en donde estás. Y recuerda que puedes regresar a ese lugar cada vez que quieras ver o platicar con tu niño o con tu niña. Estará contento o contenta de verte y de platicar contigo. Para terminar la meditación, toma 3 respiraciones profundas. Y poco a poco, a tu ritmo, ve abriendo los ojos. Gracias.